You're the wind in my sails. You're the pull of the sea. You're the wish in the well. You're my faithful belief. If the whole wide world was offered to me, still you'd be all I need. You're the first of the year, a warm kiss in the cold. You're the whisper in my ear when I need it the most. If I was cast on an island and could only bring one thing, still you'd be all I need. All I need. I need. How do I say how much you really mean when I can't find no words to speak? Just know you're all I need. The weight on your chest, I can feel it too. I'll take your worst and the best. I'll be there for you like you're there for me, 'cause you are all I need. All I need. Familia Planet, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a un nuevo video. Familia, ya me vieron tomándome mi té verde, mi jugo verde y también desayunándome, pero me voy corriendo porque estoy tarde. Déjenme ponerla ahí a ustedes. Yo voy tarde hoy porque déjenme decirles que el muchachito no fue para la escuela hoy. ¿Y qué pasó con eso? Que yo me levanté a las 3 de la mañana a hacer un desayuno al señor editor. El señor editor se está yendo muy temprano porque empieza a trabajar a las 4:30 de la madrugada. Ahora los horarios cambiaron, el trabajo se va a poner más ocupado y entonces el señor editor sale súper temprano. Yo me voy a ir con la taza de café en la mano. Esto es café con leche, sin nada de azúcar, y mi botella de agua a cuarta. Se me terminó el agua de pepino. Bien, en fin, yo voy un poco tarde porque de verdad me levanté a las 3, me volví a acostar y me cogió el sueño. Nos vemos ahora. Familia, miren quién vino a decirme buenos días. Hola, ¿cómo estás? Me voy a trabajar, Dios te bendiga. Bye. Bueno, familia, esto amaneció lleno de hojas y bien frío. Ustedes pueden creer que después que ya yo me había puesto los zapatos, salí y todo, yo dejé mi taza de café con leche. No, señor, me devolví a buscarla. Miren, los días están amaneciendo bien fríitos, por lo que ya yo pienso empezarme a poner gorro, porque de verdad... Ay, Dios mío, el sol. Porque de verdad, miren, cuando uno sale es un contraste muy grande entre caliente y frío. Dios los bendiga muchísimo y que tengan un día hermoso. Familia Planes, salí de trabajar, gracias a Dios, y terminé temprano. Y vine por acá. Ustedes van a decir, pero esta muchacha siempre tiene algo que comprar o algo. Bueno, se me terminaron los frutos secos o semillitas. Comprar unas almendras sin sal, ni rocizada, ni nada. Totalmente al natural. Se terminó el tomate en casa. Yo también voy a llevar una de tomates de eso de cherry. Y aquí están los pepinillos, que son bastante, por $3.98. Voy a llevar dos paquetes porque yo como bastante pepinillo. Esto me calma la ansiedad rápidamente. Para el jugo de vegetales que quiero hacer, voy a llevar este que están a $2.98 por 3 cucumbers. Miren, sin semilla, pero grande. Hasta ahora esto es lo que compré. Cucumbers o pepinillos, limones agrios, tomates y un mushroom más. Las lechugas están súper baratas, 2 por $2.98. Por lo que esta señora que está aquí se va a llevar dos también. Lo que voy a buscar las almendras, quiero explicarles esto que me dijo la nutricionista. Señores, yo no voy sencillamente a una consulta de nutrición, sino más bien que lo que están haciendo conmigo es dándome clases
de cómo aprender a comer de acuerdo a mi condición y también a cómo debe de comer una persona. Lo que me explicaba la nutricionista y endocrinóloga fue lo siguiente. Ella me estaba diciendo, Jennifer, no es que la fruta es dañina ni es mala. Me estaba diciendo cuáles son las reales porciones que una persona con la condición de diabetes tipo 2 debe de consumir y cómo. No es que esté mal que usted coma frutas, pero hay frutas que evidentemente no debe de comerlas en exceso. Tuve que interrumpir lo que le quiero decir de la fruta. Esta está 9,98. Son totalmente natural, pero miren. Miren qué rica se ven. Y es un paquete bastante grande, o sea que vale el precio. Finalmente, familia, terminé cambiando como la marca de las almendras que iba a comprar por esta, porque recordé que en ocasiones anteriores la que he comprado es esta. Entonces esto es lo que compré. También compré estas, que son unos coquitos que le sacábamos nosotros allá en República Dominicana. Y me recordó unos frutos secos. Compré esta de espinacas, que me encanta. Compré estos pepinos que no tienen para nada semilla, los pepinillos, que son excelentes para mí en las noches, que eso es lo que como. Voy a hacer arroz, habichuela y carne, pero esta vez voy a hacer como estas pechuguitas o chicken tenders para no hacer nada ya con grasa. Compré estos limones que ahora me estoy fijando que vino uno que no está muy bueno. Tomate cherry, los hongos. Les contaba con relación a las frutas y tuve que parar porque la música era muy alta y a veces yo me hago la loca, pero era algo muy evidente, ¿verdad? Bueno, las frutas en realidad no son malas, dependiendo de cómo usted se la coma. ¿Qué recomienda la nutricionista? Y me explicó que en eso yo estaba muy ignorante y no sabía y pensaba que toda la fruta ya era mala. Miren, señores, si usted se va a comer, déjenme darle este consejito. Si usted se va a comer, vamos a decir, una manzana o se va a comer una mandarina que está dentro del rango de las frutas que puede ingerir un diabético, señores, no se la coman sola, porque evidentemente que va a ser de más rápida absorción en la sangre, en los niveles de azúcar en su sangre, y se va a volver más rápido azúcar. Hay bastantes buenos yogures griegos y sin nada de azúcar que también usted puede consumirlo con su fruta. Ahí ya va entonces lo que es una proteína acompañando lo que es esta fruta que se convierte en azúcar rápido. ¿Qué va a hacer eso? Me explicó en clases, ya así, porque yo digo que clase que me están enseñando. ¿Qué va a hacer eso? Bueno, que lo va a convertir en lenta absorción, o sea, la fibra lo va a conducir mejor y aunque se convierta en azúcar, va a tener una muy lenta absorción en lo que es el nivel de azúcar en la sangre. Y entonces no le va a causar lo que son los picos y el subión de azúcar, que es lo que provoca que uno se ponga muy mal. Por fin llegué a casa, familia. Vamos a hacer un menú que es la bandera dominicana, pero esta vez será la bandera dominicana al estilo saludable, ¿verdad que sí? Vamos a hacer unas pechuguitas de pollo que ya les mostré en el supermercado. Una habichuela guisada, rosada, y un arrocito blanco. Pero de los cuales ustedes saben que yo voy a tener dominio y control en todas las medidas que me recomienda mi nutricionista, pero también voy a disfrutar, aunque yo disfruto bastante la ensalada. Aquí tengo trágica de una muerte anunciada, la nevera está congelando hasta abajo, ya la regulé un poquito. Y señores, miren, estos mushrooms que yo compré el sábado en Walmart se me congelaron, pero así ellos van, así los voy a hacer yo. Vamos a ponernos manos a la obra. Ay, familia, esto es como demasiada pechuga. Por lo que yo entiendo, sí, es mucho. Déjenme ver cuánta libra. Es que no, estas son, ay, mi madre, casi 5 libras. Yo voy a dividir esto, pero la voy a lavar toda para llevarla. Ay, no me estaban viendo ustedes. La voy a lavar toda para llevarla así. Mire, son pedacitos muy finitos, por lo que yo lo voy a hacer así en el sartén de Red Chef, señores. Y la voy a dividir, sí. Porque es demasiado. Y el muchachito Willy nada más se come un poquito. Y yo si acaso dos pedacitos de esto. Lo voy a dividir, pero lo voy a lavar todo. Todo. Y así será más fácil cuando yo vaya a cocinar. Porque miren, pero miren, casi 5 libras por 15,31. Está buenísimo. Sí, señor. Hagamos nuestra bandera dominicana al estilo saludable. Señor editor, ¿tú estás de acuerdo con eso? Pero claro, estoy de acuerdo con eso. Espera, hombre, tú de acuerdo, tú de con contar de comer lo que sea. A todo que sí. A
caballo de buen comer. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Stop the battle within your soul. You know it's all in your head. Being sad doesn't make you smart. It seems your heart just needs a fresh start. Que sigue ahora, poquito de aceite de oliva para nuestras pechugas. Es prácticamente como a la plancha, pero también como media guisadita, ¿eh? Entonces vamos a ponerla. Ya tuvieron ahí como media hora o más de media hora, creo yo. Familia, déjenme decirle una cosa. No se vayan a perder ese video blog entero porque más tardecito voy a la casa de un buen amigo que acaba de llegar al estado. Y él se mudó en un apartamento, señores. Y vamos a darles un apartamento tour. También le voy a decir el precio de los apartamentos en donde él está viviendo y las condiciones que se necesitan para alquilar ese apartamento. No se me lo vayan a perder, así que dejen el video blog hasta el final. Yo sé que ustedes son buenísimos. Y a los que no se han suscrito, bueno, que se suscriban, vamos. Y también a la gente que también está viendo el video y no le ha dado like, que le pegue like. Señores, yo soy una experta en poner pollo como sardina. Ustedes saben, cuando yo digo como sardina, es como así, como ponerlo todo. Porque el pollo, a medida de que va sudando, va perdiendo como el tamaño, se va reduciendo. Por eso es que lo pongo así todo. Esto va a estar riquísimo. Familia Planet, ya esta comidita está. Déjenme decirle, esta bichuela la apagué porque fue lo primero que estuvo. ¿Cómo que fue lo primero que puse? Miren, esa era la consistencia que yo deseaba. En algunos países, como en México y creo que El Salvador, le llaman a estos frijoles. Así me quedaron, familia. Bien ricos y deliciosos. Entonces, aquí está el arroz. Voy a tapar la carne ahí. Miren, ese arroz quedó graneadito y suertecito. En buen dominicano. Ahí está. Ay, está empañando la cámara. Y les voy a mostrar entonces cómo quedó la carnita. Les dije que no era, ¿qué les digo? Como guisada, pero tampoco así a la plancha, sino más bien como al caldero o a la sartén. Con colorcito, eso les prometo que yo no le puse ningún color ni nada. Eso lo cogió porque yo lo sofreí. Ven que hay algunas que no tienen totalmente color. Solamente que por un lado, porque así mismo, como se iba sofriendo, yo le iba poniendo, o iba sudando, yo le iba poniendo un poquito de agua, hasta que estuvo, miren que se parte muy fácil, hasta que estuvo y se secó. Y con eso mismo, con el sartén, cogió color, para nada de que azúcar ni nada de eso. Por este lado, para acompañar la comida, ustedes saben que mi plato debe de ir la mitad de verde. O bueno, ensalada, verduras, ahí está. Hice estas lechugas y pepinillo con tomate cherry. Ay, eso va a estar delicioso, buen provecho. Familia Planet, les dije el día de ayer cuando estaba cocinando la bandera dominicana, ¿lo recuerdan? Que yo venía en la tarde para donde mi amigo Douglas a grabar un apartamento tour. Bueno, no pude venir porque me ocupé llenando documentos, estaba haciendo nómina, bueno, estaba haciendo muchísimas cosas en casa, luego limpiar, luego me puse a hacer un jugo verde, pero ese no es el tema de esta clase. Lo prometido es deuda y hoy vamos a terminar este videoblog con un apartamento tour
en la zona de Sunbury. Dice la dirección que es Westerville, pero yo sé muy bien que estoy cerca del college, o sea que es la Sunbury, que es una zona muy buena, un buen CECO, buenas escuelas y un buen lugar para vivir. Me gusta mucho el estilo de estos apartamentos. En la parte de adelante veo que tienen otros estilos también, pero me gusta mucho. Veo como que tienen unos balcones arriba. Vine de esta parte para que ustedes vieran caminando cómo son estos apartamentos, ya diferente a los en donde vive nuestro amigo Douglas. Miren, estos tienen lo que es la cochera techada, arriba tienen un balcón. Vamos a ver, estos apartamentos, miren cómo son, tienen parte arriba, tienen parte abajo, y en la parte de abajo es donde vive nuestro amigo Douglas. Familia, acabamos de entrar al apartamento de nuestro amigo Douglas. ¡Conozcan a Douglas! Bienvenidos. Ahora yo quiero que tú saludes a una persona muy especial. Dime. Una persona especial que ve siempre el canal y los videos, y es más por ti. A la señora Norma. Mándale un beso y un abrazo a tu madre. Hola, mami. Qué dicha que estoy improvisando. ¡Pura vida! ¡Pura vida! Y miren al que yo quería presentarle tan especial. Mírenlo aquí. Es Lucas. ¿Qué tú me dijiste? Él es un... bulldog francés. Un bulldog francés. Miren qué belleza. ¡Uy, qué cosa tan linda! Dile hola, Lucas. ¡Ay, qué bello! Lucas, mira, vas a salir en YouTube por primera vez. No sé si tu papi te ha puesto en YouTube antes. ¿Ok? Bueno, Lucas, vamos al apartamento tour. Ven, el apartamento cuenta con dos habitaciones. Miren qué sala tan amplia tiene nuestro amigo. Yo no, bueno, para Lucas y para él, ¿verdad? Me encantan. Los pisos son en madera. En todas partes son. Ah, no. Veo que en la habitación tiene alfombra. Entonces, cuando usted entra por acá, lo primero es que tiene un closet que no voy a abrir porque no me han dado permiso, ¿ok? Aquí tiene un closet para poner los abrigos. Miren esta viga por acá. Es, para mí es bastante amplia y hermosa la sala, ¿verdad que sí, Yesenia? Ah, Yesenia cree que ya no va a salir en el video. Yesenia es mi amiga, la que hace magia con mis uñas. Dígale hola, Yesenia. Hola, y saludos a la mami Patricia por allá. A mi mamá Patricia. En Costa Rica. Miren, me encantan estos ventanales que tiene el apartamento. Me fascina, todo de blanco, muy minimalista. Y me... ¡ay, no, no, no! Yo morí de amor. Porque miren esta cocina cómo es. Esta cocina tiene división entre el comedor y entonces ya está la cocina. Ustedes saben que hay cocina que viene todo junto, pero es así dividida. Me encanta. Y las luces también del techo me fascinan porque le da buena luminosidad a lo que es la cocina. La cocina trae incluida lo que es lavaplatos, refrigerador y también la estufa. Está súper, súper, súper. ¿Qué es esto para acá, Douglas? Sería la lavandería y incluye la secadora y la lavadora. ¡Ah! ¿Lo escucharon? Bueno, si por si acaso le estaba un poco lejos, la lavandería, tenemos modelos, señores. Miren para acá. Tiene la lavandería. ¡Wow! Miren qué grande es el espacio. Ven, aquí tiene la lavandería, incluye lavadora y secadora. Ahí está. Y también te sirve como storage, ¿no? Porque es un poco grande, ¿no? Me encanta, me fascina. Y los gabinetes, lo que más me gusta también es que son blancos, lo que le da como algo de delicadeza aún más. Claro que va de acorde con nuestro amigo, que es bien delicado. Esta es el área del patio. Miren que este es en común el área. Bueno, es en común el área, pero como quiera, aquí nuestro amigo Douglas tiene... Mira, cuidado si te sales, mi niño, Lucas. Y por aquí el patio está... ¡Ay, me encanta! Se parece mucho al de mi casa. Está muy chulo. ¡Miren! ¡Qué área más verde y espectacular, llena de paz tiene! ¿Y qué es eso por acá? ¡Ay, por eso es que yo creía que era un apartamento ahí! ¡No! ¡Miren! ¡Sorpresa! La parte extra. Mira, pues yo necesito un apartamento de esto. Miren el storage que él tiene aquí. No, pero miren. Para guardar, miren qué cosa más chula. Pero tú no pagas adicional por esto. Viene incluido, familia. Miren, tiene un storage
Y para acá queda su patio. ¡Lucas, hola! Yo estoy enamorada de Lucas. Yo tengo que volverle a presentar la sala porque es un play que me encanta. Y vamos entonces, con el consentimiento y los dueños de esta casa, vamos a presentar las habitaciones. Acá tiene un closet para las toallas, ¿verdad? Sí, pero lo tengo como... Bueno, pero whatever, con lo que tú quieras poner. También él lo utiliza de despensa, pero está buenísimo por acá. Está bien chulo ese closet ahí. Y entonces, por acá, tiene una habitación que yo asumo que es la habitación de Lucas. Tiene buen tamaño la habitación, miren. Pero recuerden que las habitaciones tienen pisos de así de carpeta, de alfombra. Y la ventana esta da así hacia la calle y ustedes pueden ver su vehículo desde aquí. Lo que más me gusta es que es un apartamento en un primer piso y allá está el closet que está, wow, dos hojas, está bastante grande el closet. Y miren el tamaño de esta habitación, que es la segunda, porque él está en la principal. ¡Lucas! ¡Lucas! ¡Chiquita de mamá! Esta es la habitación principal. ¡Yay! Del papi de Lucas. Miren qué grandes. ¡Ay, me encanta! Este master room está espectacular. Lo que más me gusta es la claridad. Miren, tiene dos ventanas. Claro que no hay que explicárselo porque ustedes lo están viendo, ¿verdad? Y por aquí nuestro amigo puede ver su carro perfectamente. Me encanta el tamaño, el color sobre todo, porque está muy claro. Miren qué espacio le queda entre la cama, el gavetero. Y se puede caminar muy fácil. Hacia allá es un closet, ¿verdad? Aquí él va a abrir. No está dando permiso, ¿eh? Miren, el closet está muy amplio también. Me gusta para damas, caballeros, no se peleen, todos tienen espacio. Muy chévere, me gusta, me encanta. Y por acá está el baño que está integrado en esta habitación. Ya casi le estamos diciendo el precio de este apartamento. Me encantan las hojas así de la bañera, que es bastante amplia. Discúlpeme, voy a entrar en tus vergüenzas. Miren qué chula está la bañera. Es bastante espaciosa. Y este es un segundo baño. Miren qué grande es. Tiene su tocador para allá y también su bañera y todo. Pero es más grande. Me lo encuentro más grande que el principal, ¿verdad? Pero es completo con su bañera y todo. Me encanta. Familia, ahora sí les voy a decir el precio módico de este apartamento. Es ta-ta-ta-tan. $1,255, pero sin incluir los biles. ¿Qué, qué son los biles? Puede ser, aquí todo es eléctrico o todo es gas. Ok, tiene que pagar por fuera gas, luz y me imagino que agua, ¿verdad? Y el servicio de la basura. Entonces él paga esos biles aparte, pero el precio del apartamento en total, genial. $1,255, dos habitaciones. Esta tremendísima sala de estar, dos baños completos, no mitad, esta hermosa área de comedor, patio, storage, laundry. Ah, recuerden que esto tiene incluido lavadora, secadora, refrigerador, estufa y no, me encanta, me fascina. Pero les recuerdo que la persona especial que yo quería presentarle aquí en este apartamento, aparte de Douglas, claro, no te pongas celoso, es nuestro amigo Lucas. ¡Qué lindo! Miren qué cosa más hermosa. Familia Planet, ya me iba, pero rapidito me paré aquí en el camino y en los alrededores a decirles lo que olvidé, que es, estos apartamentos tienen tres maneras de rentarlos. Una es con el ITIN, dos con pasaporte y tres con tu seguro social. Muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Gracias por compartir con nosotros aquí en familia. Este es el momento en que quiero invitarte a que te suscribas. Vamos, suscríbete, dale like al video, comenta, comparte, activa la campanita de notificaciones, pero lo más importante, no te olvides de aquí en la caja de comentarios dejarme saber qué tal te ha parecido este videoblog. Para que continúes disfrutando del contenido que posteamos con tanto amor para ti, te voy a dejar uno de estos dos videos por acá. Si aún no me sigues en redes sociales, sígueme en Instagram y en Facebook como Jennifer Planet Vlog. Se despide de ustedes su amiga de siempre, Jennifer Planet. Bye, bye.